Bueno, pues muy buenos días. Aquí estamos, un directo más. Hoy martes, calor aquí en Sevilla, feria de abril. Y qué mejor que antes de irnos a trabajar, pues meter un directito aquí, en el cual entré en Simulator Classic. Vamos a hacer una rutilla de mercancías, plan tranquilo. Pone aquí que dura unos 75 minutillos, clase 47/8. La ruta Huddersfield Line, Manchester to Leeds, ¿vale? Y bueno, lo que nos dice el servicio este que vamos a hacer es 1615, 1615, Stanlow LPG, a ver que yo vea aquí, Humber Oil Refinería, desde Stanlow LPG, ¿vale? A Humber, a la refinería de combustibles, de aceite, de combustible, ¿vale? Porque LPG son gases licuados del petróleo. Que bueno, pues nada, 75 minutillos, dificultad viene aquí como se puede considerar una dificultad alta. Hombre, esto sería más alto todavía. Esto que piden aquí los 5 cuadrados rojos, los 5 rectangulitos rojos, todavía más complicado. Pero bueno, vamos a hacer esta que vale, que tiene una dificultad. A ver lo que nos encontramos. Vamos a ir haciendo de vez en cuando guardados para intentar no tener problemas, y si los tenemos, pues reanudamos en donde hayamos hecho el último guardado, ¿vale? Porque aquí, pues bueno, muchas veces te distraes con cualquier historia y se cometen fallos. Venga, vamos a darle a comenzar, vamos a ver qué nos encontramos. Bueno. Vamos a ver lo que nos dice esto. José. Voy a traducirlo. Pero abuelo, tú no ibas a montar el ordenador. Bueno, lo tengo ahí. Mañana es festivo, a ver si mañana puedo. Al final hoy digo, no voy a hacerlo a la prisa y tal. No te preocupes que en cuanto a eso, alguna fotillo caerá ahí en el Discord cuando me ponga a hacerlo. Vamos a traducir esto porque ni José ni yo sabemos hablar inglés. No tenemos esa suerte. Somos de una generación un poco antigua, de los años 70, y no sabemos inglés, ¿vale? Entonces yo lo que hago es que me vengo aquí a la cámara de fotos, me vengo a Google Lens, le digo traducir y bueno, y hacemos así con el móvil y dice buenas noches, conductor. Hoy tomará este servicio de carga desde aquí en Manchester, Victoria hasta Leeds, donde otro conductor le reemplazará. Puede salir con la señal que le permite llegar a Leeds cuando esté listo. Recuerde que nuestra velocidad máxima permitida es 60 millas por hora, ¿vale? No podemos pasar de 60 millas por hora, chavales, ¿vale? Y de todas formas llevamos aquí un tren pesado, ¿vale? Aquí lo tenemos, una clase 47. Y si nos venimos a ver la composición, estamos aquí en Manchester. Bueno, fijaros aquí metido en la estación esta bomba, porque esto es una bomba. Esto es una bomba. Estos vagones se supone que cargados de combustible, ¿no? Aunque no veo placas de. Sí, perdón. Sí están aquí las placas de mercancía peligrosa, ¿vale? Nos dice que es un líquido inflamable, ¿vale? Esto es tóxico para el medio ambiente. Y bueno, aquí vemos estos vagones representados. El tren, vamos a ver si es una composición larga, corta. Bueno, por lo que veo, la composición. Chati, buenos días. Hoy, ¿qué hace una muchacha como tú por aquí? Pegado a este tren. Bueno, te dejo que está hablando por el móvil. Vale, la dejamos tranquila. Si no, viene la Belarra y la Irene Montero y nos mete mano por decirle cositas bonitas a una muchacha. Hoy en día ya no se puede hacer esas cosas. Así que ya lo sabéis. Bueno, pues aquí tenemos la composición, ¿vale? Y bueno, vamos a ir viendo lo que es la máquina. Bueno, está lloviendo. Vamos a poner el limpia, ¿vale? El limpia del otro lado. ¿Vale? Aquí la bocina. Vamos a ver aquí qué más tenemos. Instrumento, luz de los instrumentos, luz de la cabina, ¿vale? El inversor lo metemos hacia adelante, ¿vale? Aflojamos frenos, ¿vale? Este está suelto también el freno de mano. Y bueno, 60 millas nos han dicho, ¿vale? No podemos pasar. Y prácticamente el tren ya está operativo. Así que yo creo que es buen momento para que. Bueno, vamos a ver cómo están los manómetros de freno. Perfecto. Vale, pues nada, vámonos.
apagamos la luz de cabina y emprendemos marcha con esta bonita clase 47. Nuestro destino está a 41 millas, LEZ, plataforma 11, ¿vale? No me he fijado en la señal como estaba, imagino, no, si no nos ha tirado ya para atrás, imagino que tenemos señal abierta, ¿vale? La humarea que se ha hecho. Bueno, día lluvioso, típico aquí en Reino Unido. Buenas, Antonio. Cuidado, cuidado, que me paso de velocidad. Daga, muy buena. Un momentillo, vamos a meter aquí freno. Vale, que si no, ya me pasaba de velocidad. ¿Qué pasa, Daga? Muy buenos días. Vale, venga, vamos metiendo ahí un puntito. ¿Qué tal? 18, 17, venga, tenemos 30. Vamos metiendo ahí. Venga, en breve vamos a tener 40. Tenemos una pendiente curiosa, por lo que veo en el HUD. Tenemos a límite de velocidad de 50. Vale, la máquina es muy bonita, ¿eh?
casi todo el escenario, ¿eh? Entramos aquí, hemos salido de ahí de Manchester. Bueno, es toda la ruta, es que vamos a hacer toda la ruta. No, yo voy con mi caravana. Vamos a aquí, ¿vale? Al otro extremo, mostrar tarea. Y venimos aquí, ¿vale? El LED plataforma 11. Ay, 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 que me estoy pasando de velocidad, cuidado. Que nos habían dicho que era 60 en el límite de velocidad y por eso me ha salido esa advertencia ahí, ¿eh? Cuidado con esas cosas, que aunque por el HUD tenemos 75, pero nosotros no podemos pasar de 60. Así que vamos a aliviar frenos aquí. Metemos freno. Bueno, no he metido freno, he quitado máquina simplemente. Vale, ahí ya podemos meter máquina de nuevo. Vamos a buscar un punto en el que esté estabilizado. Yo voy con mi caravana. Yo tengo mi caravanita y me gusta irme con mi caravana, Daga. Metido. A ver, que es lo
lo que pasa. ¿Esto está todo bien? Pasar aquí, ¿eh? Pero veo que ahora mismo ya se han recuperado los frenos. Bueno, vamos a ver. Volvemos a tomar, a meter máquina. Vamos a ir pendiente porque no sé lo que ha pasado. Bueno, ya que estamos, vamos a hacer un guardado.
milla a la estación de Mosley. Por lo que veo, muy contaminante, ¿eh? Muy contaminante. Ahí no para de echar ese caño de humo. Esta clase 47. Bueno, ahí con cómo se ve cómo serpentean esos vagones de combustible. Bueno, vamos a la vista interior, que nos podemos pasar cualquier señal, cualquier historia. Mira, hay un copy. ¡Copy! ¡Vámonos! Greenfield. Greenfield. Buenos días, doctor. ¡Hombre! Antonio, muy buenos días. ¿Cómo andamos, Quillo? ¿Cómo andamos del tema de la salud? De la salud, ¿cómo andamos? ¿Salió todo bien, no? Con lo que vi en Twitter. Perfecto, ¿no? Como un reloj, ¿no? Bueno, pues ya sabe que yo, a cuidarse, ¿eh? A cuidarse, que nosotros tenemos una edad delicada. Nosotros tenemos una edad delicada. Bueno, aquí tenemos la estación de Greenfield. ¿Qué pasa? Calor allí en tu tierra también, ¿no? Aquí en Sevilla tela, ¿eh? Aquí no te digo nada. Aquí se espera, creo que para mañana se espera cerca de los 40 grados. Este final de feria va a ser caluroso, caluroso.
60. Qué poco se ven los relojes, se ven regularcillo, ¿eh? También podemos encender la luz de cabina, ¿vale? Bueno, pues nos quedan 27 millas y media, ¿eh? Para llegar a Lez. Vamos a ver dónde estamos justamente. Bueno, todavía nos queda ruta, ¿eh? Tenemos que llegar allí al final, vamos. Estamos por aquí y tenemos que llegar aquí. Uf. Vamos a ver toda la ruta. En este escenario vamos a ver toda la ruta. Bueno, el túnel es largo, ¿eh? Cuidado que me estoy pasando de velocidad. Vamos a bajar. Vamos a meter un poquito más fuerte el
vaya pendiente que tenemos ahora. No le acabo de pillar los cambios de velocidad repentinos de las bahías. No le acabo de pillar los cambios de velocidad repentinos de las vías. ¿Pero a qué te refieres? ¿A Tracy World 3? ¿O...? ¿Antonio? Sí. Ah, no, bueno, en eso no está muy lejos, ¿eh? Lo único que pasa que, bueno, que en Inglaterra es de una forma, en Alemania es de otra, en cada sitio varía la... el tema, pero bueno, en Alemania está el tema con lo del tema de los sistemas de seguridad, de si llevas el PZB y todo eso, está muy bien implementado. A mí me gusta mucho Alemania, ¿eh? En el tanto en Train Simulator como en Train Sim World. Y después, bueno, en Inglaterra no vienen más lejos, ¿eh? Los cambios de velocidad cuando implica alguno de ellos. Mira, vamos a meter un poquito de freno. Pasa que hay que practicar mucho también, Antonio, hay que practicar porque a mí me suele pasar cuando me tiro tiempo sin entrar, por ejemplo, en Alemania, otra vez las señalizaciones, eso de... Después, por ejemplo, si juegas también a Sin Rey ahora, por ejemplo, pues la señalización ferroviaria polaca, cada uno varía, aunque tiene muchos puntos similares, pero bueno, fijarse qué puesta de sol. ¿Qué puesta de sol tenemos ahí? Por allí también va a ser, escuché, ¿eh? Por allí por Bilbao, es que va a ser calor
por lo visto por toda España, ¿eh? Venga, tenemos 35, vamos a relajar freno. Bueno, recupera bastante bien de los frenos, ¿vale? Venga, nos mantenemos ahí. Mínima reducción. Ahora nos viene ahí 35, nos viene 25, nos viene 20. Nos viene ahí un cúmulo de reducciones de velocidad, ¿eh? ¿Qué parte más oscura? Vale, estamos aquí. Todo esto es para pasar por Huddersfield, ¿vale? Muy pegado, ¿vale? Ahí tenemos el límite de 35 y vamos a bajar de 25. No se ve apenas nada. La lluvia es, podemos decir, torrencial, ¿eh? Tenemos 20 aquí. Vamos a hacer ahora un guardadito por lo que pueda pasar a futuro. Venga, ya volvemos ahora a tener aquí 40. Cuando pase todo el tren por esa señal de 40. Fijaros, por eso la reducción de velocidad, ¿eh? Porque fijaros aquí cómo nos han metido por ese lado de la estación. Y bueno, no puede pasar un tren cargado de combustible hasta la bola por ahí todo encañonado. Fijaros qué bonita la ciudad, ¿eh? El limpia está un poquito suave, ¿no? Vamos a ver si lo puedo, en vez de tocarla ahí en la rueda. He tocado algo que no tenía que haber tocado y nos hemos detenido, ¿vale? Reverse no in position master key. Ay, que le he dado a la llave o a, no sé, bueno, habré pulsado algo ahí. Momento, vale. Bueno, nada, no pasa nada. Esperamos, tenemos que esperar un poquillo a que los frenos se... servirse. Y venimos aquí. Vale, hay que esperar un poquito, ¿vale? Le he dado ahí sin querer a una tecla y la hemos liado. Ahora tenemos que esperar aquí un poquillo.
Bueno, hemos hecho el guardado hace un momentito. Podemos activar el guardado. Porque ahora mismo... Pero ¿por qué no está...? Vamos, estas agujas tienen que bajar y no bajan. Y el freno está aflojado. El freno está aflojado. Tanto no tarda. Tanto, antes no tardó tanto. El pomadas. ¡Eh, pomadita! ¿Qué pasa, máquina? Vamos a coger el guardado, porque si no me va a llegar la hora de irme a comer y no... De todas formas, tengo que ver en esta máquina, en el manual, por si hay que hacer un procedimiento para la recuperación de... Para la recuperación de la parada de emergencia. El pomar. Bueno, me marcho que voy a comprar al día que me ha mandado a la Julia, que si no me pega. Venga, pomarita, ten cuidadito, hijo. Por esos lares.
garantía que no pasáramos de 60. Parada Mirfeld. Que el calorcito lo tenemos ya aquí encima. Bueno, siguiente estación, Ravensthorpe. Ravensthorpe, ¿eh? Vaya nombre. Bueno, estamos aquí. Ya nos quedamos tranquilos.
Desbury. Desbury. Bueno, pues tiene aquí apeadero y todo, ¿eh? Tiene apeadero, ¿eh? ¿Qué tal en Sosnowy? Yo estoy en Sosnowy Glowly. Ah, pero ¿qué estás? ¿De controlador entonces hoy ya, Leo? Me cago en 10, ya vas a paso agigantado, ya está. ¿Qué estás de controlador? Yo me alegro ahí, Leo, que le cojas el tranquillo al tema y a ver si echamos ahí un buen ratillo los tres. Gato en una colateral, yo en otra y tú en otra. Los tres, cada uno en una colateral. ¿Has visto tú? Ayer se echó unas horas de 8 horas de controlador. Me cago en la leche. Entonces, hombre, normal que lo desbloqueara todo. Badly, plataforma 1. Vamos a pasar por ahí por la principal. Vamos a pitar. Estamos pasando por Badly. Bueno. 15 seguidas jugando. Hombre, eso tampoco está bien. 15 horas, porque al final se aborrecen las cosas, ¿eh? Al final se aborrecen las cosas. Entré a la una contigo en directo, me fui a la cama como a las 3, las 4, me cago en la madre. Y yo, Leo, eso no está bien, Guillo. Te soy sincero, porque lo que da lugar puede dar lugar a que te jarte. Echa tu ratito todos los días. 2 horas, 1 hora, 3 horas, 4 horas. Pero que yo 15 horas, Dios mío. Se me pasó el tiempo. Hombre, si se te pasó el tiempo volando es porque estabas disfrutando, ¿eh? Estabas disfrutando. Que Gato estaría por ahí bastante tiempo también, ¿eh? Que Gato no se queda atrás, ¿eh? El Gato seguramente estuvo ahí. Me metí con Gato y locura. ¿Lo ves? Yo me lo estaba viendo venir. El Gato, como te descuide, se queda ahí. Por Gato tiene otras cosas entre manos que hacer, ¿eh? Que le voy a tener que reñir. Que tiene una convocatoria y una posición que tiene que aprobar. Que se deje de tanto sin rey. Bueno. Un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Que me estoy pasando de velocidad. Lo que tiene que hacer Gato, lo que tiene que hacer es aprovechar y estudiar estando de controlador. Que se meta en una estación tranquila y que se ponga a estudiar. El Gato va a decir, pero ¿tú quién coño eres para decirme nada de lo que yo tengo que hacer? También lo veo en su derecho, que me lo diga. Ahí. Bueno, tenemos la próxima estación, Morley, y vamos a pasar por vía 1. Y ahí nos hemos cruzado en el túnel con un compi. Lo quitan limpia. Se lo dejamos, no nos molesta tanto. Venga, vamos a quitar máquina aquí, que tenemos 55 aquí en breve. Estación de Morley.
estación normalita. Venga, metemos el limpia ya de nuevo. Tenemos ahí 60. Gato, si quieres hacer lo que dice de coincidir para meternos en tres estaciones, tendría que ser antes del 5. Ya me llamaron para reincorporarme como bombero forestal conductor. Empiezo librando el 3 y el 4 y tengo el turno tarde el 5. Bueno, ya está, ya iremos coincidiendo, gato, no te preocupes. Lo primero, me alegro que te hayan llamado ya para el tema, porque ya normal, con estas calores ya era normal que te llamaran. Ya hay que estar pendiente porque va a haber incendio seguro. Ya los desgraciados estos que meten fuego, pues seguramente ya están preparando sus historias, ¿sabes? Bueno, nos quedan, chavales, 3 millas, ¿vale? 3 millas. Así que ya vamos a estar llegando a nuestro destino. Nos vamos a mantener ahí. Hacia abajo. Y bueno, os voy a decir una cosa, la ruta no me ha parecido tan complicada, ¿eh? no me ha parecido complicada, la verdad. Venía con una dificultad, ponía dificultad alta, y yo no he visto eso. Contingley, vamos a pasar por Contingley. Ahí estamos pasando, pitamos ahí. Vale, nos quedan 2 millas 90. Vamos a ir metiendo un poquito de relax de freno. Vente a Sonowy y verás. Yo he estado ya en todas las estaciones. Sawersi está muy bien, Leo también, ¿vale? Bueno, tenemos 30 en una milla y pico. Pero bueno, yo ya estoy aquí reduciéndole poquito a poco. Imagino que las vías están configuradas. Sí. Vale. Que no están todas. ¿En cuál me falta, gato? Yo he estado más o menos, yo he estado creo en todas las que han ido saliendo, ¿no? Son 21 y no te vi. Bueno, a ver, a lo mejor no he estado en directo, gato. Yo hago otras cosas, aparte de hacer los directos, suelo estar también, entro también a veces. Pero no, a lo mejor no he estado, ¿eh? A lo mejor no he estado. Bueno, algunas son aburridas, ¿eh? Entonces en las que son aburridillas, esa no suelo entrar. Esa está bien para estudiantes opositores. Van a ir saliendo. Ya a milla y media. Estamos a milla y media, ¿vale? Sawersi es la última. No, Sawersi no es la última. No, gato, Sawersi lleva mucho tiempo. Sawersi creo que es de las más difíciles que hay, gato. Vale, estamos entrando de forma despacito. Despacito. A
en desbloquear. Vale, en desbloquear, vale. No me gusta salirme ahora dentro cabina porque como estamos teniendo reducciones de velocidad, nos salta el AWS, ¿vale? Vamos a hacer un guardadito ya a última hora. No quiero que esto se me vaya ahora a última hora, ahora que nos vamos a ir. Entrando en LED, fijaros LED, ¿eh? Gran clasificación. Vamos a apagar la luz de la cabina. Y ahora tenemos en breve 10. Sawersi para mí no es la difícil, de hecho la más difícil son Sonobi y Glowny. Bueno, son Sonobi y Glowny, pero Sawersi creo, es que bueno, puedo estar yo. Sí, son Sonobi y Glowny es verdad, es dificultosa. Venga, vamos a ir reduciéndole. Bueno, fijaros la pedazo estación de LED. Traído este convoy de combustible, de tanques, combustibles, aquí a la estación. Bueno, he quitado yo demasiado pronto el limpia, ¿eh? A la estación de LED. Vale, ahí tenemos el aviso de por la señal esa que está en rojo, nos ha saltado ahí el AWS. ¿Esto qué pasa? ¿Que no funciona o qué? Y nos vamos a detener ante ella. Y ya aquí, por lo visto, releva otro maquinista, ¿vale? Nos releva otro maquinista. Así que
nada. Venga, vamos a detenernos aquí. Metemos aplicación completa en el freno. Y nada, a esperar las instrucciones. Vamos, las instrucciones van a ser que nos vamos. Bueno, chavales. Dice que, a ver, bueno, lo voy a traducir con el móvil porque no, como sabéis, no tengo conocimiento, muy poquito del inglés, muy poquito conocimiento. Pero para eso tenemos aquí los móviles y las cosas que nos traduce. Vale, hacemos así y ahora le doy aquí y ya. Excelente trabajo, chofer. Llevamos el combustible a LED en un tiempo razonable para no perder el camino hacia la refinería de petróleo Humber para su conductor de relevo. Entra en la sala de profesores, donde puedes poner los pies en alto y tomar una cerveza. Hostia, tu turno de hoy ha terminado. Fea, pues eso es lo que pone ahí, ¿vale? Así que estupendo, una cervecita, me voy a por una cervecita. Bien hecho, destino final alcanzado, ¿vale? Escenario finalizado. Y bueno, vamos a ver la puntuación, Isabel, vamos a ver la puntuación. 700 y pico de puntos, ¿no? 757, no está maleja, no está maleja, ¿vale? Y con esto y un bizcochito, pues nos vamos a ir hasta mañana. Aunque mañana es fiesta, lo mismo me voy a la feria, no lo sé, ¿vale? Pero lo mismo me voy a la feria mañana, un ratillo con la parienta que también quiere que yo vaya con ella. Que bueno, pues aquí nos vamos a despedir. Ahí lo tenéis, 757 puntos, ¿vale? Y nada, me parece más difícil Drabowa, Gornica, Bochornia que Sahuirse. Bueno, sí, es cuestión de... Pero es Sahuirse, creo que es de las que viene definida como más difícil, con las rayas esas. Bueno, chavales, gato, que tu padre salga de ahí sin problema. Estamos en feria, Isabel. Estamos en la feria de abril, de aquí de Sevilla. Fiesta. Y mañana es festivo. Mañana es festivo. Además, ¿vale? Bueno, un gran abrazo a todos los que estáis ahí, a los que me aguantáis a diario. Y no sé si nos veremos mañana, si nos veremos el jueves, ¿vale? Porque tengo que hacer lo del ordenador, cambiar las piezas del ordenador, toda esa historia, ¿vale? Que ya me llegó ayer de PC Componente. Chavales, nos vemos, ¿vale? Venga, hasta mañana. Chao. Ahí os dejo con la descarga. José. Si hay que aguantarte, sí.